Hola a todos. Bueno, vamos a continuar entonces con esta serie y esta vez nos vamos a migrar, dejaremos ya a SFML, a Glut, temporalmente pues de Glut, pero lo que es SFML, pues vimos sprites, vimos diferentes cosas que les podrían ayudar a su imaginación. Sí, eso, a continuar creando juegos, en este caso pues 2D. Ahora empezaremos a trabajar con otro framework que es conocido Open Frameworks. Y va a ser muy importante, o nos va a ayudar más bien en el uso de UIs, ¿cierto? Porque pues de pronto pueden hacer otro tipo de aplicaciones, no necesariamente juegos, y puede que aquí entonces pueda servirles. Entonces, para eso debemos de venir aquí donde dice openframeworks.cc, openframeworks.cc, y allí entonces pues vamos a encontrar en este sitio web las diferentes herramientas que vamos a necesitar. Entonces, hay otros frameworks para trabajar temas gráficos como lo es Cinder. Pero me incliné para el video y de hecho y me pareció pues mucho más interesante Open Framework, una observación personal, en cuanto a que hay muchos add-ons y hay una comunidad un poco más grande, entre otros. Entonces vamos a venir aquí en Download y dentro de Download, en este caso pues estamos trabajando con Visual Studio 2019, es lo que dice esta serie, pero a la fecha de hoy, cierto, mayo 16 de 2019, a esta hora no había, cierto, un plugin, como les voy a mostrar, un template para Visual Studio 2019, solo para Visual Studio 2017. Así que, en contra del título, temporalmente, cierto, mientras que sale, voy a ir mostrando cómo se hace en Visual Studio 2017. Una vez ya se saque el plugin 2019, pues sacaré un video corto mostrando entonces que es prácticamente igual. Podrías empezarnos a introducir con Open Frameworks. Existen unas formas de migrar, ¿cierto? Templates de 2017 a 2019, pero no funciona, ya lo intenté. Entonces, disculpas ahí los que ya tenían 2019, pero para los que tengan 2017, pues va a ser muy bueno este video mientras que nos vamos introduciendo. Entonces, la idea es, aquí le damos en Visual Studio, decimos descargar Visual Studio 2017, entonces dice que son 355 megas, es un zip file, lo descargamos. Y mientras que lo descargamos, le damos clic aquí a esta guía de Visual Studio, Setup Guides Visual Studio, que es el que estamos usando, y nos trae este sitio. Entonces nos va a hablar, bueno, no, para hacerlo necesitamos tener Visual Studio. En este caso, pues yo también tengo la community, pero sirve pues obviamente en otros. Nos va a pedir que instalemos este paquete, ¿cierto? De Calite, para funcionar con temas de audios. Note que dice que es instalar esta, la versión 12.1.0, porque puede que versiones nuevas de Calite pues no contengan los codes que necesita. Entonces, hasta el momento, aquí está, el momento de hoy, ¿cierto? Mayo 16. Verifique, por favor, el momento que esté viendo este video. De pronto ya salió el template del 2019 y de pronto usted está utilizando otro Calite. Por eso los llevo aquí al sitio web para que siempre lo puedan hacer al momento, pues en la fecha pues en la que ustedes se encuentren. Esta es otra opción, para mí no hay problema, ¿cierto? De hecho, para mí es mejor dejar siempre el IntelliSense, así sea un poquito más pesado. Y ahora lo que debemos buscar es el plugin, ¿cierto? El plugin de Visual Studio que lo vamos a necesitar, porque ustedes van a descargar todo un zip. Vamos a ver por aquí. Les van a descargar todo un zip. Y ese zip, pues lo van a descomprimir. Yo ya lo había hecho la descom. Sí, señor, aquí ya lo había descomprimido. Entonces se descomprime.
Noten que cuando lo descomprimen, pues él tiene unas carpetas que llaman add-on, otras que llama apps, otras que llaman docs, examples, entre otros. Los ejemplos, pues también los pueden conocer o verificar por si quieren empezar a trabajar con video, sea lo que sea que estén trabajando. En este caso, lo importante es que las aplicaciones no se pueden ubicar en el lugar que usted quiera cuando está usando Open Framework, sino que se debe colocar en un lugar en específico. Es en esa carpeta que descargamos, ya la descomprimimos. Luego buscamos aquí en Apps, en My Apps, aquí es donde ustedes deberán entonces colocar, ¿cierto?, los proyectos que vayan creando. Entonces, para que lo vayan teniendo en cuenta. Te les decía que para poder empezar a trabajar en Visual Studio hay que descargar un template. Entonces aquí dice, bueno, no vamos a este lugar para descargar el template. Entonces aquí por el momento solo está el de Visual Studio 2017. Aún no está el de Visual Studio 2019. Ya hice pues los intentos, como les decía, de migrarlo. No se puede. Para aquí por lo menos llevamos dos personas pidiendo. Entonces aquí, oh, por favor, saquen el de 2019, ojalá rápido. Y simplemente descargamos este template, lo instalamos, es una extensión BSIX. Simplemente darle doble clic, nos aseguramos de tener Visual Studio cerrado y él va a hacer pues el procedimiento normal de instalación. Entonces, cuando ya venimos aquí a Visual Studio, esto es Visual Studio 2017, en videos anteriores les había mostrado Visual Studio 2019. Aquí va a ser muy similar todo, excepto esta pantalla de inicio. Le damos crear nuevo proyecto. Y en crear nuevo proyecto, pues nos debe aparecer aquí Open Frameworks. Otra forma de instalar este template no es solamente yendo allá, sino que podemos venir aquí en Tools, abriendo Visual Studio 2017. Le decimos Extensions and Updates. Y allí podríamos buscar en online, podríamos buscar entonces a Open Frameworks. Entonces al buscarlo, él dice que yo ya lo tengo instalado. Pero también lo podrían buscar aquí y darle clic instalar sin ningún problema. También se puede hacer por allí. Entonces decía aquí que lo va a decir crear un nuevo proyecto. Y noten entonces que ahora en C++ encuentro una plantilla que dice Open Frameworks. Entonces venimos aquí, le decimos que vamos a seleccionar, pero no se muevan entonces de ahí tan rápido porque les dije que no se puede colocar donde yo quisiera. Se debe colocar donde esté la carpeta que acabé de descargar. En mi caso, esa carpeta que descargué desde el sitio web Open Frameworks, la puse aquí en mis documentos y se llama así. Me pueden llamar de otra forma. Entonces le decimos que es allí, en Apps. Y en My Apps, allí es donde la voy a colocar. Noten que por defecto ustedes pueden encontrar aquí que Visual Studio dice Create Directory for Solution. Está chequeado, por favor. No lo chuleen porque si no van a tener un problema. Y el problema es que cuando lleguen aquí, Open Framework necesita tener la solución aquí afuera. Entonces aquí tengo dos ejemplos. Open Framework Test, donde dejé el chulito. Noten entonces que aquí me queda el archivo, ¿cierto?, para la solución, el openframeworks.test.sln, y cuando lo ejecute, pues van a salir muchísimos errores. Mientras que cuando no le ponemos el chulito, pues generalmente nos queda así, la carpeta igual, pero noten que afuera se encuentra openframeworks.app1.sln. Entonces aquí están pues como los demás archivos. Entonces, lo ideal, ¿cierto? Recuerden, para que le funcione es no colocar Create Directory for Solution. Entonces le va a decir OK, creo que se llamaba 11, algo así. Viene entonces por acá diciendo que hay unos add-ons oficiales, unas extensiones oficiales. En este caso no las vamos a colocar. De hecho, hay muchísimas más, pero estas son las oficiales de Open Frameworks. Vamos a darle OK. Y él empieza entonces a organizarnos. Como todo nuestro ambiente. Entonces aquí él nos crea nuestra solución, dos proyectos, uno Open Frameworks, Open Framework Live y otro como le hayamos llamado. Aquí vamos a encontrar en Source pues tres archivos fundamentales donde vamos a estar trabajando mucho es en estos donde dice of app y el de of app CPP y el of app.h, el header.
Simplemente para saber si todo está funcionando bien, vamos a darle, vamos a ejecutar y les debería estar, al igual que a mí, me debería de ejecutar sin problemas. Entonces cruzamos los dedos, esperando que funcione sin problemas. Está ejecutando. Y muy bien, ahí está. Entonces nos acaba de cargar. Y es un framework, ¿cierto? Es un conjunto de clases de código que trabaja sobre OpenGL. De hecho, utilizan Glut como la forma para establecer ventanas, dado que Glut, pues, es como uno de los más generales. Entonces, allí está. Tiene conexiones con otros como Qt, ¿cierto? Algún otro framework o para hacer muchas cosas, ¿cierto? No vamos a hablar en este video de ese, pero se pueden conectar con otros sin problema. Entonces aquí él ya me creó una ventana, lo hizo solo, muy parecido a lo que hubiese hecho SFML. En este caso yo no tuve que hacer nada. Vamos a explorarlo entonces qué tiene. Les decíamos que tenemos aquí el punto H, el por defecto. Entonces está diciendo que creó una clase llamada App que heredó, ¿cierto?, de otra que llama OffBaseApp, que viene entonces, o es todo lo que nos va a entregar Open Framework. Va a tener un método llamado Setup, que se invoca solo una vez al inicio cuando ejecutemos, y luego va a tener otros dos métodos que se van a invocar varias veces por segundo. Luego vamos a ver que yo puedo controlar cuántas veces por segundo se van a invocar. Es indistinto cuál va primero y cuál va de segundo. Pueden mirar, es algo muy similar a lo que cómo funciona Monogame. En mi canal, pues también pueden encontrar algunos videos de introducción a Monogame para los que estén interesados. Una que es muy similar, solamente que aquí estamos en C++. Y que, pues bueno, tenemos todo el poderío que ya trae C++, más de pronto todo otras posibles desventajas y otras ventajas que podría tener frente a C Sharp, en este caso pues de Monogame. Ya de una vez me trae unos eventos, pues en caso de que sí se quiera trabajar o no, yo los voy a dejar así como están. Este entonces es el archivo que es .h de esta clase llamada app. Él tiene un header donde solamente tenemos como las firmas o una definición de cómo va a ser la clase o el prototipo de la clase. Y la implementación de la clase en C++, pues generalmente se hace en el CPP file, en el archivo CPP. Entonces noten, aquí tenemos al setup, al update, al draw, al key press, key release, todos los métodos que se encuentran allí, ¿cierto? Que vienen por defecto. Entonces allí están. Y pues nada, vamos entonces a empezar a hacer algo sencillo. Entonces para ello, yo lo que quiero probar es, cierto, de la idea, cierto, uno de los elementos más importantes de trabajar con Open Frameworks es que, como vieron en SFML, pues yo tendría que crear mi propia GUI y todo eso, aunque existen pues librerías para SFML. Tor creo que se llamaba esa librería para hacer GUIs. En Qt también existen, ¿cierto? ¿Y por qué no usaste un framework como Qt? Bueno, el problema era ahí más de licenciamiento, porque bueno, ustedes ya lo pueden ir y leer y ver si les conviene, aunque Qt pues es muy famoso y se usa mucho. Entonces aquí les voy a mostrar cómo hacer un GUI. Para ello entonces, recuerden que al inicio al crear esta aplicación decía que es que puede agregar unos add-ons. Yo no seleccioné ninguno. En este caso sí lo voy a hacer. Vamos a darle clic derecho sobre nuestro proyecto. Y vamos a decirle Open Framework Add-on. Vuelve y nos sale a la misma ventana que ahorita, pues solamente le dimos OK sin seleccionar ninguno. Y le voy a decir que por favor me agregue una extensión, la de GUI. Entonces él hace un trabajo por mí. Noten que ya aquí en Add-on se encuentra una nueva carpeta y demás. Y pues nada, vamos a ejecutar a ver si otra vez todo está funcionando. Acabamos de agregar unas librerías, que no haya ocurrido nada por el estilo. Está compilando entre los diferentes archivos que vienen allí. Mientras que él va cargando, entonces importante también aquí desde la propia sitio web en Downloads, también tenemos un espacio donde dice Learning, donde podemos ver algunas instrucciones básicas para trabajar con gráficos, con video, con eventos y demás. También vamos a encontrar otros recursos como este, muy bueno, el del libro, of book. Entonces, bueno, ya ejecuto aquí sin problemas. Vamos bien. Entonces, el libro es este, of book.
Entonces de pronto vamos a ver en un próximo video, vamos a trabajar con OpenGL, pero noten que ahí los que están viendo este video y no ya mismo y no van a esperar hasta que yo salga el otro, pueden de una vez introducirse a OpenGL, van a Off-Book, ¿cómo lo hacen? Pues aquí en Learning, External Resources, Off-Book y en Off-Book hay una línea que dice Graphics y dentro de Graphics pues habla de introducción a OpenGL para Open Framework, muy relevante. Entonces, desde allí también podemos trabajarlo, o aquí también encontramos, como en la documentación, los diferentes controles que hay: el button, un slider, un text box, una especie de text box, un label, entre otros, un toggle button, entre otros. Entonces, también está esta otra muy interesante para hacer GUIs, sobre todo cuando es muy orientada a los datos, y llama, esta extensión se llama DAVGUI, por si no quieren ya directamente usar GUI, se pueden lanzar de una vez a esta. Aquí también hay botones, entonces están los text input fields, hay buttons o toggles, ¿cierto? También nos puede servir. La instalación pues va a requerir de pronto de que lean pues bien lo que está aquí, qué carpeta, dónde deben de colocar esta carpeta y demás, para empezar a trabajar, ¿cierto? Muchísimo es más GUI, más orientado pues a trabajar o análisis de datos, pero va a ser muy relevante. Esto pues nos tendríamos que hacerlo desde cero, y por eso sí, por eso es que estoy introduciendo Open Frameworks, porque nos va a acelerar, ¿cierto? Nos va a acelerar muchas cosas que queramos hacer. Y hay muchos add-ons. Muy bien, entonces vamos bien. Entonces estuvo funcionando sin problemas y vamos a empezar a crear pues una GUI, en este caso con Open Framework. ¿Por qué? Porque pues nos lo va a hacer muchísimo más rápido, lo van a ver. Entonces para eso, simplemente aquí en el header vamos a incluir la librería para poder empezar a trabajar, ¿cierto? Que va a ser esta OFX GUI.h, y simplemente aquí rápido voy a agregar estos cuatro elementos que serán públicos, los dejaré públicos. Tengo a un slider, tengo a GUI porque va a ser un panel, un contenedor donde van a ir los demás elementos que voy a agregar. En este caso, los elementos que voy a agregar dentro de ese panel va a ser un slider y un button, y tengo una variable entera ahí inicializada en cero. Ya les digo entonces para qué. Entonces, simplemente ahora vengo acá y le digo en setup. Entonces vamos a venir aquí, ¿cierto? Aquí tenemos el prototipo, está definido, pero la implementación la hacemos aquí en el CPP file. Entonces venimos acá y traemos entonces a GUI, que así fue como llamamos a nuestro panel GUI. Venimos acá, le decimos Z, por favor, haga lo que tenga que hacer para configurarse, y a ese GUI le empezamos a agregar entonces un radio. Al radio también le invocamos. Van a ver que el patrón generalmente aquí todo es Z, Update y Draw, ¿cierto? La mayoría de los eventos todos van a ser así. Entonces estamos pasando un nombre, cuál es el valor que va a tener, cuál es el mínimo y cuál es el máximo. También se le puede colocar, ¿cierto? Otro un ancho y un alto. En este caso yo lo voy a dejar el por defecto. Y acá voy a agregar un botón que se llama adicionar esfera. Ya vamos a ver el para qué es. Con esto ya le estoy diciendo, hey, hágame un setup de ese escenario. Vamos a ejecutar, pero obviamente no va a suceder nada porque no he dibujado. Para eso es que se inventaron el draw. Simplemente vamos a hacerlo acá. Ahí está, no pasa nada. Y es porque aquí hay un método que es el que se encarga de dibujar. A diferencia de Monogame, los que vieron ya el video Monogame, pues yo sí tenía que decirle el engine, abrir, y luego le mando que quiero dibujar mientras que abro y cierro el engine. Aquí de una vez todo lo que esté en el draw, pues es lo que se va a dibujar. Vamos a decirle entonces GUI.draw, that draw, ejecutamos. Y ahí está entonces. Tenemos ya es que a nuestro radio va desde 10 hasta 300, ¿cierto? Y ya vamos a empezar a usarlo. Aquí está nuestro botón, que no está haciendo nada en el momento.
Y dice adicionar esfera, ¿cierto? Que es lo que acabamos de colocar. Esto lo puedo mover en diferentes lugares. Pero pues ya tenemos una funcionalidad de manera rápida. Si hubiéramos dicho como en el video, uno de los videos anteriores, creando toda nuestra UI a punta de SFML, pues nosotros creándolos, pues nos tomaría muchísimo tiempo. Y la idea entonces es hacerlo de manera rápida. Vamos a dibujar otro elemento. En este caso voy a dibujar una esfera y esa esfera le va a decir que se dibuje en la posición 200, 200 y que el radio sea de 100, por ejemplo. Entonces, hay muchos OF Draw. Entonces está un bezier, un box, un cono, un cilindro, una elipse, entre otros, una línea. En este caso vamos a dibujar simplemente una esfera. Entonces va a ser lo que nos va a ayudar también en OpenFrame, es que la programación va a ser mucho más sencilla para los que vienen también de otros lenguajes. Van a ver que todo es muy muy similar. Entonces aquí nos acabo de crear una esfera. En este momento solo estamos renderizando 2D. Más adelante pues veremos cómo hacerlo de otras formas. Entonces ahora lo que voy a crear es que cuando presionen clic al botón de adicionar esfera, pues me agregue una esfera. Entonces para eso voy a crear un método llamado ButtonPress. También voy a crear otro método que en este caso es para sobreescribir. Uno que viene desde la clase BaseApp que se llama Exit. Que lo vamos a usar también ahora. Entonces tenemos aquí ya el prototipo de esos dos y vamos a implementarlos. Entonces simplemente lo que hacemos, lo que yo voy a hacer aquí es, vamos a hacerlo por aquí después de este draw. Les voy a decir que quiero, voy a empezar a trabajar con el método ButtonPress y lo único que está haciendo es incrementar esa i. Esa i que teníamos ahorita, ¿la recuerdan? Entonces esa i, simplemente lo que está haciendo ese button es lo que él va a hacer. Noten que aquí todos los métodos tienen que ser, cualquier tipo de método es el que estamos haciendo en este CPP file. Ah, no, eso es algo que está definido en el header dentro de la clase of A. Cosas pues de C++ que tengo que tener la definición en un lado y la implementación en otro. Pues bueno, entonces aquí estamos y bueno, no necesariamente es obligatorio, pero es lo normal, ¿cierto? Es como la forma de hacerlo, pero se podría hacer todo dentro del mismo archivo. Aquí tengo un button press, pero como le digo a OpenGL que realmente cuando se presione el button que definí aquí en este UI va a invocar a este método. Entonces nos toca agregar un listener, ¿cierto? Alguien que escuche, que esté escuchando, ¿cierto? Ese elemento que acabamos de poner gráficamente, cuando algo le presionen, va a lanzar, ¿cierto? Va a disparar inmediatamente. Y va a invocar a este método. Para eso vamos a darle clic por aquí en Setup, perdón. Vamos a colocar que tenemos button, vamos a agregarle y vamos a escuchar. Entonces él por dentro, ¿cierto? El button ya fue programado. Momento que cuando le den clic en la posición en la que él se encuentre, no solamente modifica su interfaz gráfica, sino que también que va a invocar un método. Y con eso le estamos diciendo, ¿no? Cuando lo presionen. Entonces es aquí, ¿cierto? Es aquí donde estás, hace parte de, yo estoy dentro de esta clase y invoque, por referencia, ¿cierto? Invoque, apunte mejor dicho, apunte a este button press. Con esto entonces ya logramos que cada vez que impriman, o cada vez más bien que presionen, perdón, el botón, pues estamos incrementando ahí. Si es que no tenemos una falla, y es que sí, nos hace falta implementar porque definimos a exit, pero jamás lo implementamos. Entonces, así como creamos a exit como add listener, tenemos que cuando se salga, por favor, remueva ese listener. Vamos a ver si hiciera eso, que nos hacía falta.
ejecutando y esta excepción que es. Ejecutemos otra vez. Por alguna razón ha salido un error, no he movido nada. Ya ejecuta. En este momento estamos a... la idea era ejecutar y presionar el botón. Entonces estamos presionando el botón. Él está incrementando y, pero pues no lo estamos viendo. Entonces vamos a hacer algo. Y es agregar esa esfera. ¿Dónde? Entonces cada vez que lo presionen en el draw, yo ya no quiero dibujar esa esfera así, sino, sino que quiero entonces es dibujarla de esta forma. Quiero dibujar, hay mejores formas de hacerlo, en este caso simplemente para que vean que lo estoy haciendo. Obviamente hay que crear un evento, un objeto esfera, que luego lo haremos después. Aquí simplemente estoy diciéndole a Open Framework, dibújeme una esfera, dibújela. Pero no es un objeto al que yo pueda apuntar, este simplemente es un método, ¿cierto? Que lo estoy invocando para que la dibuje. Entonces, de acuerdo a la cantidad de esferas, yo las voy a dibujar cada vez que se invoque esto en una fracción por segundo. Y la voy a agregar, ¿cierto? Voy a decirle que inicie en 200, pero va a irse moviendo, ¿cierto? A la derecha y hacia abajo. Y pues de acuerdo al radio también en el que se diga que se va a crear. Entonces, vamos a ejecutar. Entonces note que me estoy yendo es hasta ahí, ¿cierto? Entonces, y es la cantidad de esferas que hay, estaba en cero, por eso ahorita no hacía nada. Entonces vamos a agregar una esfera, vamos a decirle que la esfera va a ser pequeña en este caso, no como la de ahorita. Entonces agrego esta esfera, luego agrego otra, luego agrego otra, ¿cierto? Estoy entonces capturando, ¿cierto? El evento button press, ¿cierto? Presionaron el botón y él empezó ahí a dibujarlos, ¿ok? Entonces, ¿cómo me di cuenta? Porque cada vez que el button lo presionaban, pues aumentaba entonces la i. Noten que cuando no he presionado aún, ¿y cuánto vale? 0. Entonces va desde x igual a 0 a x menor a 0, ¿no? X no es menor a 0, entonces no entra y no lo dibuja. Y cuando es 1, recuerden que él está borrando este draw, está haciendo por nosotros lo que antes teníamos que hacer ahí en OpenGL o con Glut o con SFML, perdón. Entonces hacíamos limpiar y también entonces dibujamos, limpiamos y dibujamos. En este caso él lo está haciendo por nosotros. Entonces aquí simplemente vamos a decir que quiero una esfera más grande. Efectivamente la hace más grande, me voy moviendo, ¿cierto? Y voy creando entonces las esferas, capturando, lo que estoy mostrando es que capturé el evento button press. Muy bien, entonces esto es Open Framework. En este video vimos cómo instalarlo, cómo configurarlo y cómo empezar a trabajar allí en Visual Studio. Si bien esta serie era de 2009, pues nos tocó infortunadamente hacerlo en 2017, pero veremos que cuando ya salga el template para 2019, será muy, muy igual. Vimos cómo agregar una extensión, un add-on, para poder trabajar con interfaz de usuario, ¿cierto? Graphic User Interface, con botones, con sliders, el panel, ¿cierto? Noten que yo creé un panel y dentro de ese panel, entonces, agregué, ¿cierto? El panel, ¿cómo se llamaba? Se llamaba GUI. Entonces noten que es un OFX panel. Y dentro de él simplemente agregué los botones que yo quiero agregar dentro de ese panel, porque pudieron haber varios paneles. Entonces vimos cómo también trabajar y cómo detectar eventos. Vimos varias cosas aquí. Espero entonces que les haya sido de utilidad este video. Nos vemos en una próxima sesión ya trabajando cómo podemos empezar a trabajar OpenGL desde Open Frameworks. No olviden entonces suscribirse a mi canal, darle me gusta al video, estaré atento a sus comentarios. Nos vemos en una próxima sesión. Hasta luego.